Te digo que nunca habíamos tenido un hospital como este. Este lugar es hermoso se siente fresco. Que vengan a conocer esta maravilla que el presidente ha hecho para el pueblo salvadoreño. El ambiente tan agradable que se está viviendo aquí en el Hospital El Salvador, creo, es increíble y realmente nunca habíamos tenido una atención de primera. Esos servicios de primer mundo. Así como me siento yo de alegre, se siente toda mi familia. De ver que sí, de veras, como le repito, damos gracias a Dios porque hoy sí estamos siendo atendidos como personas. Mi esposa y yo hemos pasado el mismo día, nos han atendido de maravilla, rápido. Muy buena atención y realmente lo atienden bien a uno. Bonitas instalaciones, perfectas. Un hospital digno de ser El Salvador. Muchas gracias al señor presidente, que lo quiero mucho. El presidente se ha portado bien con nosotros. Los dio libre y todo. En mi familia tenemos 3 fallecidos, pero mis lágrimas son de felicidad porque mi mamá decía, yo quisiera llegar a ese día y lograr ponerme esa vacuna. Sacó su DUI y decía, yo quiero que llegue el 28 de febrero. No logró llegar, pero en las votaciones yo le dije en tu nombre y ahorita mis lágrimas se salieron y yo dije, en tu nombre. Y yo estuve a punto de morir por el COVID-19. Habíamos estado con la FMLN, papá, nos morimos todos. Yo no estaría quedando testimonio. Si hubiese estado en gobiernos anteriores, hubiesen muchísimos más muertos. Las vacunas creo que hasta la fecha no hubiesen venido. Lo que nunca habíamos tenido en todos estos años, quizás los 40 años atrás, nunca, nunca. Ahora, gracias a Dios, tenemos un presidente excelente. Porque durante 30 años nunca hicieron nada que beneficiara a la gente humilde y pobre, y él lo está haciendo en el tiempo que lleva. Hasta pena da hablar de eso, ¿va? Porque la verdad que era muy duro cómo nos atendían. Yo era arenera, pero a pulso se ha ganado mi voto. Tanto presidente que ha estado, nunca han hecho nada. Haciendo extensiva la bendición de mi madre y de mi hermana por haber hecho cumplir el 4º mandamiento, honrar a padre y madre. Y me ven tomando fotos por todo porque me dicen desde Estados Unidos, mandando fotos. Yo creo que de todos los que venimos aquí, tal vez el 1% no se toma la foto del recuerdo. Nosotros hasta cuando veníamos en el bus nos tomamos. Y que siga adelante con su trabajo que hasta hoy ha hecho y que todito el país lo apoyamos, señor presidente. Nos ha estado ayudando. Él sabe las necesidades de todos nosotros, de pobres. Un buen gobierno ya existe en El Salvador y que tenemos que no tener miedo. Y dándole ánimo también a los demás, que no tengan miedo. Estoy agradecido y todos los días doy gracias a Dios porque nos puso un presidente muy excelente. Bendito el presidente que tenemos, que nunca habíamos tenido una persona como la que tenemos hoy, que Dios la ha puesto. Con allí Armando y todo su gabinete, cada uno de la población, vamos a una mejor calidad de vida. Dios me lo va a bendecir mucho.